which they're not nothing to do with gender or anything like that. So we are asking to please free all the people, all the innocent people. Because if you see right here, I don't think no one here will have the face to come and talk to the president or to anybody if they have something to do with gangs. Mi nombre es Karen Galvez, estoy acá representando a mi hermano Luis Alexander Figueroa. Estamos pidiendo al señor presidente que por favor tome cartas en el asunto, porque si ustedes ven todas las personas que estamos acá, no creo que estemos defendiendo pandilleros. Estamos defendiendo acá, si ustedes pueden ver, hay muchas personas con niños. Me parece que hay un programa que se llama Crecer con Cariño. Crecer con Cariño. Pero no creo que estén creciendo los niños con cariño. Si ustedes los ven, están acá sufriendo sol para poder representar a sus papás, sus mamás. Si ustedes ven en el caso de mi hermano, que él tiene una enfermedad que es ansiedad crónica, que el mismo doctor le ha dicho de que si él pasa encerrado en algún lugar, que él puede tener un ataque cardíaco. So, le estamos pidiendo al presidente que por favor se toque el corazón y que libere todas esas personas. Así como no creo que no lo pueda hacer con nosotros, si vieron el caso del sordo mudo, yo creo que todos tenemos derecho acá. Sí. Si estamos representando a alguien que es inocente, entonces estamos pidiendo que por favor nos escuche, porque nosotros dimos el voto a él, le dimos el voto de confianza, pero antes temíamos por las pandillas, ahora tenemos por la policía. Le voy a decir algo. Hace una semana yo fui detenida por dos policías, me chequearon mi ciudadanía, me dijeron que de dónde venía, que por qué entraba al país tantas veces, cosa que no creo que la policía tenga necesidad de hacer. So, estamos pidiendo que por favor nos ayuden y nos escuchen. Que se anuncien el día, por favor, de la detención. Well, they came into my house and they took my brother on June 30. So the reason that they told him is because he has a lot of tattoos. That's all they say. We're going to take you to the police station. We're going to check your tattoos. And if you don't have anything to do with gangs, we're going to let you go, which they didn't.